Bueno, chavales, os traigo un nuevo vídeo y juego que os puede gustar mucho. Es una mezcla entre Minecraft y Arma 3. Y la verdad que está muy guapo, lo que pasa que faltan los gráficos. Y nada, espero que os guste esta nueva serie. Encima este juego es gratis, lo puede descargar todo el mundo. Y nada, si tiene muchos likes, seguiré subiendo más vídeos de esta serie. Y nada, no me enrollo más, vamos allá. Oye, pero tú no eres policía. Tú eres un mafioso que me quiere matar, ¿eh? Un pobre taxista, ¿eh? Por favor. Dressing, que me muero. Dressing, que me muero, por favor. Que te mueres, dice. Favor, uy, espera, para que no sufra. Bueno. Vamos a irnos. Como yo quiero, me dijo. Como yo quiero, me dijo. No. Tranquilos, tranquilos. ¿Qué pasa? Tranquilos. ¡Eh! ¡Me roban el coche! ¡Me roban el coche! Sí, robaste las cosas y lo mataste. No, yo no tengo nada. Equipamiento, yo lo vi, era de él. ¿Dónde está? ¿Cómo el equipamiento? Yo no tengo nada. Tiene mis cosas. Pero si ya está levantado. Cuidado. Que me atropella, Que me quiere matar. Hacedle algo. Pero que me quiere matar. Mira, hola, se ha cargado tu compañero. Oye, que nos ha matado el tío ese. ¿Lo ves que yo era bueno? Sí. Oye, tenemos que ir a coger las cosas. ¿Qué hace? Que este es mi coche. Cuidado, que tiene un arma ese. ¿Qué tiene? Cuidado. Que tiene un cuchillo que me quiere matar. Que me quiere matar al tío del cuchillo, pero hacerle algo. Oye, ¿dónde está mi taxi por casualidad? ¿Pero por qué me mata? ¿Por qué haces? ¿Por qué haces? Toma. Mira con el cuchillo. Oye, ¿vosotros dónde habéis dejado mi taxi? Necesito hacer mi guardia de taxi. Me había quedado claro que un agente de policía me había robado mi propio taxi. Así, mi odio aumentó hacia la policía. Y esto fue lo que pasó. ¡Reclama el coche, por favor! ¡Que te va a morir! ¡Que te mueres! Espera, que te lo arreglo. No te bajes del coche. ¡Oh, doctor! Mi odio había aumentado tanto que aparte de reventarle su coche policial y matar al policía mientras le robaba las cosas, estaba pensando un plan magnífico. Lo primero era encontrar un taxi, sea como sea, y lo segundo, conseguir un cliente y poder secuestrarlo y pedir un dinero por él, pero aparte darle un recadito. Ha 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 ha!
Hola, cliente, ¿qué pasa? Vamos a un sitio muy chulo, ya verás. Te va a gustar. Oye, tú, desnúdate, quítate toda la ropa. Ya. Sí, te pone aquí, ¿vale? Te pone aquí. Y las manos arriba, va. Vale. No, las dos, hombre, va. Ahí, quieto. El nombre del rehén es Agustín. ¡Vamos! Comida para mí. $1,000 por el arrestado. $1,000 no te puedo recibir por un arrestado. El precio máximo por un arrestado o por un secuestrado son 100. Pues 100. Pues $100. Bueno, déjame hablar con mis compañeros a ver qué opinamos. Nacho. ¿Qué? Puto Emilio, me dejó solo. Tú, secuestrado, vas a ir y vas a disparar al helicóptero. Dispara, vete directo a disparar al helicóptero, va. Y te pones al Akbar. Corre, corre, y vuelves. Corre. Vamos a alejarnos, Nacho, que nos revientan. Corre. Sí, y explotas el helicóptero. Pero espérate que nos tienen que dar el dinero, ¿vale? Espérate. Cuando nos den el dinero y vayas con la policía, te inmolas con ellos, ¿vale? Ya, a mí también se me cae. ¿Qué haces? ¡Gilipollas! No, disculpa, me muero. Oye, lo que te decía, esperamos a que la policía nos dé el dinero. Cuando nos lo haya dado el dinero y te vayas con la policía, tú te inmolas, ¿vale? Y explotas el helicóptero. Quédate ahí, secuestrado. Mire, una pregunta. ¿Y cómo vamos a hacer la entrega del rehén? Cuando me pague los 100 euros, el rehén irá con vosotros. En la caseta aquella verde que está de aquel lado, ¿ok? Vale. ¿Dónde os dejamos el rehén? En la caseta verde, ¿no? Y nosotros nos vamos. Respira profundo. Yeah. Así que, vamos a eso. Voy a traer dinero. Venga. ¿5 minutos para eso, ¿no? ¿Tengo o no tengo 5 minutos para eso? Sí, venga, no, corre. Sí, tengo 5 minutos. Venga, corre. A ver, ¿dónde está el rehén? El rehén está ahí. Rehén, ven aquí. ¿Dónde? A ver, voy a buscarlo. Rehén, ven aquí. Ponte la campaña verde. Ven aquí. Ponte aquí. Bueno, ¿ahora qué? Vale. Venga para que reciba su dinero. Ahí está su dinero. Detrás del muro. Vale. Rehén. Suba, vaya con los policías. Señor, ya se puede retirar si quiere. No disparen, chicos, no disparen. Adiós. Oye. Espera, que estoy ahí girando. 5, 4. Ay, que me he chocado. Ay, que se me ha roto el coche. Ay, que me piro con vuestro helicóptero. Jamás me pillaréis. Y yo, que morí con la cabeza bien alta, escapándome con un helicóptero, y el helicóptero acabó reventado junto a mi taxi. Pero aún quedaba otra cosa pendiente. ¿Os acordáis? De mi rehén, el de la granada en la mano, el rehén fiel que le hizo caso al secuestrador, el mejor rehén que un secuestrador podía tener. Oye, ¿qué te pasó? ¿Qué pasó? ¿Murió alguien? Yo morí. Bueno, vos chocaste, explotó el helicóptero, se acercaron todos los policías a la cabaña verde que estaba yo. Tiré la granada, grité la hot boy y explotaron todos, creo. Yo morí. Joder.
Hola. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Mira, estaba buscando un chamán hechicero, que creo que vi el anuncio que vi. Es que vamos ahí ahora a robar yo y unos amigos un banco, y no sé si con careta o...